Bai. Bihar erregeko pako kanporak eta jokatuko duzuek Palentzian. Ze helbururekin joaten zuek Palentziara edo ze espero duzuek partidu honen inguruan? Egunon, Palentziara ez goaz egun pasa. Eguna pasatuko dugu, baina ez goaz egun pasa. Palentziara goaz, zugondo diosun moduan, kopako eliminatoria bat pasatzera, o pasatzeko asmoz behintzat. Helburu horrekin goaz, argi eta garbi. Nik uste dut, kopako torneo hau, torneo oso polita dela, formatu oso politarekin, norbaiti bizitza eman baldin badio kopako torneo honek Real Unioni da eta bizitza eman badio zergaitik ez gehiago luzatu bizitza, ezta? Orduan ba gu bihar Palentziara joango gara eliminatoria pasatzeko helburuarekin jakinda gauzak oso zail izango ditugula. Vale, eta bueno, bidai honek uste duzu bertze partiduak ere, egoera zailduko dula edo jokalaria. Baldintzatuko dula, esate oso. Hori da, bai. Bai, agian bai, eta batez ere, ba, biharko partidutik igandeko partidura 48 ordu eskaz daude, ez? 60 ordura ez da iristen. Eta frogatuta dago futbolean, futbol partida bat jolastu ondoren nekerik gehiena somatzen duzu momentua 48 ordura dela. Horrek eragina izango du. Baina nik uste dut beraien gan ere bai. Zati beraiek ere igandan dute partidua eta futbolean 48 ordu edo pizkau gehiago horrek diferentziarekin jolaste baldin baduzu gezurra izango genuke eraginik ez duela esango bagenuke. Orduan eragina edo baldintzatuta badago noski. Vale, eskerrik asko. Zuri. Aitor, volvemos a la Copa, que es un torneo que aquí ha dado, nos ha dado muchas alegrías. Y yo hace un tiempo que tenía esas mariposas en el estómago, porque el formato lo permite, de volver a ilusionar, ¿no? Con volver a traer un equipo de primera aquí al Estadio Ungal. ¿Cómo se toma el entrenador de la Unión esta Copa del Rey? Egunon, buenos días. Como he dicho en euskera, es indudable que la Copa es un torneo que le ha dado muchísima vida históricamente al Reunión. No por las copas que ganó en el antaño, sino también por la eliminatoria de Real Madrid, y etcétera, etcétera, Athletic, etcétera, etcétera, etcétera. Le ha dado mucha vida, y por qué no pensar que este año también le vaya a dar vida. Eso para empezar, ¿no? Y además tiene un formato, yo creo que desde hace 2 años, un formato bonito para mí, se ha acertado, ¿no? Con el formato de Copa del Rey. Pero mira, te voy a decir, habiendo dicho esto, hasta ayer no sabía que si eliminábamos al Cristo Atlético nos venía un primera. Es que, perdonad la expresión, pero me la suda. O sea, yo quiero pasar la eliminatoria. Yo quiero pasar la eliminatoria pensando ¿quién será la segunda? Eso ya veremos. Maldito problema, ¿no? Pensar en quién va a ser el segundo. No nos equivocamos. Cristo Atlético, Palencia, La Balastera, ahí en Palencia. No hay que ir más lejos. Y lo que te he dicho es verdad. Hasta ayer no sabía que había el premio gordo de pasar, que si pasando esta eliminatoria hay muchas opciones de que nos tocase un primera. Hasta ayer no lo sabía. Pues imaginaros. Pero así como nosotros pensamos lo mismo, ellos pensarán lo mismo. Y si cabe más, nosotros iremos con todo, ilusionadísimos y con todo, porque si no, ellos sí que van a tener, porque es su primer partido de Copa Rey en la historia. Porque bueno, van a jugar contra un equipo histórico de una categoría superior a día de hoy. Porque no es un equipo que está muy bien. Si os fijáis los números de este año en casa, creo que han perdido un partido, los demás han ganado. Creo haber leído ayer que es el mejor equipo, no, uno de los mejores equipos de la segunda ref del mes de noviembre. Estarán enchufadísimos, ilusionadísimos y con todo. A la mínima que nosotros no vayamos con todo eso, ¡pap!, zapatilla nos van a dar.
Te has olvidado de la bendición del obispo de Valencia, que les ha bendecido la camiseta también. Sí, ya he visto que han hecho la visita a la catedral de Palencia. Me parece bien. El fútbol, como digo yo, es una forma de viajar también. Y mira, vamos a conocer una ciudad, yo personalmente no lo conozco. Vamos a conocer una ciudad donde seguro que nos acogen muy bien y donde tienen la suerte de tener un campo, dos estrellas Michelin casi, o de UEFA, ¿no? Dos estrellas UEFA. Un campo muy bonito. Alguno, cuando nos tocó Cristo Atlético Palencia, nos dijo: no, más de uno, campazo lo que nos ha tocado. Y yo dije: no, campazo, olvidaos del campazo. Lo que tenemos que hacer es un partidazo ahí si queremos pasar la eliminatoria. Y viendo los resultados de Cristo Atlético Palencia en los últimos días o en las últimas semanas, como he dicho, uno de los mejores equipos de segunda ref del mes de noviembre. ¿Qué sabes de esta gente, de este equipo? ¿Qué características tienen? ¿Cómo van atrás? ¿Cómo juegan en medio? ¿Qué apoyos tienen? ¿Qué recursos? ¿Qué fortalezas? ¿Juegan con 5? ¿Juegan con 4? Aparte de lo que los datos que he mencionado antes, que es un equipo de lo mejorcito de noviembre de segunda ref, hasta esta semana, hasta el lunes, la verdad es que no los conocía mucho. Solamente me fijaba en un dato. Están a la altura de Pontevedra, en puntos. Y digo, ¿y Pontevedra tiene un equipazo? Ya solo con eso me decía mucho. En Pontevedra están Rufo, Charles, Calvillo, etcétera, tiene un equipazo. Y estos están a la altura, tienen los mismos puntos que Pontevedra. Eso era hasta el lunes. Una vez que he empezado a ver al Cristo Atlético Palencia desde el lunes, pues es un equipo, como me dijo el analista del equipo, Mister, es un equipo que te gustará a ti. Es un equipo con una propuesta de juego que a mí me gusta mucho, del juego combinativo desde atrás, de presión alta, riqueza táctica ofensiva sobre todo, con bajada del ancla o a los costaditos, algún lateral se mete para adentro. Un equipo muy rico tácticamente. Y luego jugadores que yo personalmente no los conocía, pero que me han gustado mucho, ¿no? Gallego lateral izquierdo, Gallardo extremo izquierdo, Álvaro extremo derecho, Adrián, que me parece un jugador como él, juega con el 10 de 10, el delantero está en racha, Abel central, que casi es el máximo goleador del equipo, sin casi, pero creo que lleva 4 o 5 goles en todas las jugadas de estrategia, está presente, me parece un señor equipo. Y nosotros todos los partidos lo respetamos igual, al Cristo Atlético lo respetamos igual, pero aparte del respeto es el trato previo, el durante y el post será igual, porque es un señor equipo. Dicho todo esto, Aitor, el Unión está en primera red, ellos en segunda red, pero el partido se juega allí. ¿Un punto de favoritismo, cogemos ese punto de favoritismo para nuestro equipo, o al jugar allí en la Balastera todos igual un poquito más? ¿No te importa esa presión de ser el equipo de superior categoría y tener, obligación no, pero bueno, pues tener que, entre comillas, ir y pasar? ¿Cómo ves ese tema? No le doy importancia ni que seamos nosotros favoritos ni que ellos sean favoritos. No le doy importancia. Le doy importancia a lo que pase en el rectángulo de juego cuando el árbitro pite, o lo que hay que preparar para cuando el árbitro pite. A eso le doy importancia. Lo otro, mira, en un torneo del CAO, a un partido, diferencia de categoría, de una categoría, no quiere decir mucho. Ayer Andorra le ganó al Nasara 0-1 pasando las canutas, el Valladolid. Y todos sabemos que históricamente a un partido en el torneo del CAO puede pasar cualquier cosa, como en un partido de fútbol, como tal que es. Entonces, a eso del favoritismo no le doy mucha importancia, la verdad. Pero dentro de las posibilidades que te ofrece la plantilla, pues que te han tocado, teniendo en cuenta la cercanía del partido del fin de semana, tu idea es hacer muchas rotaciones, sacar el mejor equipo y luego ya se verá el fin de semana. ¿Cómo te planteas este partido contra el Cristo Palencia? Lo que puedo decir es que, como he dicho en euskera,
que teniendo el domingo a la mañana el partido de liga, es decir, el Real Unión tiene dos partidos importantísimos, jueves a las 8 de la tarde y domingo a las 12 del mediodía. Y creo que hay 60 horas de un partido a otro. Y como he dicho en euskera, el mayor cansancio después de un partido suele aparecer a los 40, 48 horas. Es indudable que habrá rotaciones. El cómo rotaremos, veremos mañana. Es que